Hello, teacher. Good morning. Hi. Hi, Nigel. Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Hoy vamos a trabajar en los adjetivos. En dos tipos de adjetivos que hay en inglés. Y solemos confundir porque en español se dicen muchas veces de la misma manera. Entonces, vamos a trabajar los adjetivos que terminan en ed y los que terminan en ing. Y bueno, ¿qué diferencia tienen y para qué se utilizan? So, give me 1 minute. And then we start. Hi, Diana. Muy bien. Bueno, entonces tenemos adjetivos que finalizan en ed y adjetivos que finalizan en ing. An adjective that ends in ed is used to describe a feeling. Usualmente, un adjetivo que termina en ed, emocionado, avergonzado, ese ado es el ed en inglés usualmente. Esos adjetivos que en español terminan en ado y en inglés terminan en ed son usualmente utilizados para describir un sentimiento, a feeling. Jane is so bored. Jane está tan aburrida. Mike is excited. Mike está emocionado. Excited. Because he will go to a concert tonight. Porque él irá, recordemos el will para el futuro, he will go. Él irá a un concierto esta noche, tonight. Entonces tenemos bored, aburrido, por eso termina en ed, aburrido o aburrida. Y excited, emocionado. Ese ed, emocionado, más no emocionante. Here we have some examples. Jane is so bored again. Ella está tan aburrida. Bored. Mike is excited because he found a dollar. Mike está emocionado porque él encontró un dólar. Y los adjetivos que terminan en ing, en ing, son utilizados para describir una característica de una persona, también describir una persona o una cosa. My girlfriend is boring. The football match was very exciting. Really enjoyed it. Aquí tenemos de nuevo aburrido, pero cuando estoy diciendo que mi novia, my girlfriend, mi novia es aburrida, estoy diciendo que ella hace algo para ser aburrida y no que ella está aburrida. No estoy describiendo un sentimiento que ella tiene. Yo no estoy diciendo que ella es aburrida, que ella está aburrida. Estoy diciendo que ella hace cosas y se ve aburrida. The football match was very exciting. El partido de fútbol estaba muy emocionante. El fútbol, veo el fútbol y me parece que es emocionante. Estoy describiendo una característica que tiene ese partido de fútbol. Entonces, ya no estoy diciendo excited, Mike is excited, él está emocionado, sentimiento,
sino que estoy diciendo que algo es emocionante. Miremos la terminación que tiene. Exciting termina en ing y al español se traduce emocionante. Y exciter termina en ed y en español se traduce como emocionado. No sucede lo mismo con bored y boring, porque ambos significan aburrido, pero sabemos que bored con ed está describiendo un sentimiento, y en español digo está, lo traduzco como está, es, Jane está tan aburrida, mientras que cuando digo boring, digo es en español. My girlfriend is boring. Mi novia es aburrida y no está aburrida, porque no estoy hablando de un sentimiento. Estoy hablando de una característica que ella tiene. Veamos ejemplos. De nuevo, boring. Mi profesor, my teacher, is boring. Es aburrido. Hi, Álvaro. Good morning. Entonces, estoy diciendo que el profesor actúa de manera aburrida. Mi profesor es aburrido, boring, con ing. Contrario a que si yo dijera bored, con ed, sería decir que él está aburrido, que ese es un sentimiento que él tiene. Pero no, estoy diciendo que él es aburrido, que él actúa aburridamente. De nuevo, the football match was exciting, estuvo emocionante. You can also find both adjectives in the same sentence. Podemos encontrar ambos adjetivos en la misma frase. For example, I was shocked, yo estaba shocked, estaba impresionado, but by how shocking the accident was last night. Por lo shocking, por lo chocante, lo, you understand, shocking. El accidente fue anoche. Sally was confused. Sally estaba confundida por lo confusing, por las señales de la street, de la calle, en la ciudad, que la hacían confundirse, por eso dicen confusing. Muy bien. Bueno, vamos a ver más ejemplos. Muy bien. Aquí tenemos varias frases en las que se utilizan ambos adjetivos. Bueno, entonces tenemos Mike is tired. Mike se siente cansado, por eso digo tired con ed. Mike está cansado, is tired, because today he had a tiring day. Porque hoy tuvo un día que cansa, un día tiring, ing. Aquí entonces, sentimiento. Y aquí estoy hablando de una acción, o estoy calificando una acción. O una cosa, de nuevo, un día que cansa, a tiring day, cansante. Jane is interested in physics because she thinks it is interesting. Jane está interesada, este sí es más fácil porque lo podemos traducir al español. Jane está interesada, ed, en física porque ella piensa que es interesante. Entonces tenemos un sentimiento que Jane tiene, interesada, ed, e, interesante,
ing. Justin was horrified by a horrifying film. Justin estaba horrified, estaba muy asustado por una película horrorífica. I am bored about football. A mí me aburre el fútbol. Yo estoy aburrido. Sentimiento, aburrido. El fútbol es aburrido. El fútbol me hace aburrir. Por eso digo que es aburrido. Okay, so here we have some questions. Very easy questions. The first one says, who is tired? Who is tired, you know? ¿Quién está cansado? Who? En la primera frase dice, Mike is tired. Yes, that's right. Muy bien. It's Mike, the one who is tired. Here it is. But why? Why is he tired? ¿Por qué está él? ¿Por qué está él aburrido? Why? Because he had a tiring day. Yes, muy bien. Because he had a tiring day. Excelente. Muy bien, JT. Bien, bien, that's good. Porque él tuvo un día que cansa, un día tiring. Who is interested in physics? Who is interested in physics? ¿Quién está interesada en física? Who? Jane, yes. Jane is interested in physics. Muy, muy bien, Niger. And why is she interested in physics? Why? Because the physics is interesting. Yes, see, Jessica. Because she thinks it is interesting. Very good. Porque ella piensa que es interesante. Muy bien, bueno. Right now we're going to watch a video. Vamos a ver un videito. Very short. And as we watch the video, we will practice the adjectives that end in ed and ing. Muy bien, bueno. Here we have the Pink Panther. Do you like it? The Pink Panther? ¿Les gusta la pantera rosa? No, I love it. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, estamos hablando entonces de un sentimiento. El hombre se siente
Recordemos que cuando hablamos de sentimientos, utilizamos adjetivos que terminan en ed. Tenemos el adjetivo avergonzado, embarrassed, o avergonzante, embarrassing. Como estamos hablando del hombre y de cómo él se siente, entonces debemos utilizar, exacto, embarrassed. Porque sus trucos no funcionan apropiadamente. Because his tricks don't work properly. La audiencia, de nuevo, ¿cómo se siente la audiencia? La audiencia se siente disappointed, es decepcionado, o disappointing, decepcionante. Entonces, como estamos hablando de la audiencia y cómo es la audiencia, cómo está la audiencia, entonces, exacto, de nuevo utilizamos un adjetivo que termina en ing, disappointed. With his performance, con su acto. El show no suficientemente a la audiencia. La audiencia no es lo suficientemente, el show no es lo suficientemente satisfactorio. Entonces, decimos, no estamos hablando de un sentimiento. Decimos, satisfying. El show no es lo suficientemente satisfactorio para la audiencia. De nuevo, el hombre se siente avergonzado. Avergonzado es embarrassed. Yes, Vivian, embarrassed. Se siente avergonzado. La audiencia empieza a sentirse de nuevo sentimiento. La audiencia empieza a sentirse aburrida porque el show es aburrido. Primero estamos hablando de un sentimiento y luego estamos calificando una acción. Entonces, exacto, primero decimos bored y luego decimos boring. Muy bien. Pink Panther está sorprendido, él se ve sorprendido cuando él ve una imagen de él. Pink Panther is surprised. Sorprendido, he feels, él se siente sorprendido. Muy bien, Adrián. Decimos entonces, surprised. La imagen era inspiradora. No decimos inspirada, decimos inspiradora. Y ahora la pantera rosa quiere ser un mago. Un mago también. We say inspiring. Yeah. That's right. Inspiradora. ING. Thank you.
El hombre se siente perturbado por la imagen de la pantera rosa. Perturbado. Yeah, muy bien, dice. Disturbed. Exacto, disturbed. The man feels disturbed by the picture of the panther. El hombre está interesado en ver el show. Interesado. Un adjetivo que termina en ed, exacto, interested. The man is interested in seeing the show. La audiencia se siente feels entretenida. Entretenida por el nuevo show. Again. Entertained. Excelente. Sí, Jitsi. The audience feels entertained by the new show. Pink Panther, la pantera rosa, realiza propuestas interesantes. Interesting tricks. Yes, muy bien, interesante. Las personas están emocionadas para ver qué pasa después. The people are excited. Yes, the people are excited. Muy bien, Álvaro. To see what happens next. El hombre se siente, feels, annoyed or annoying. Enojado, se siente muy enojado. Molesto. Muy bien, Nigel, annoyed. The man feels annoyed. El hombre está frustrado, pero él paga de nuevo para entrar y ver el show. Frustrated or frustrating. Sí, yo muy bien. Frustrated. Él se siente frustrado, pero él paga de nuevo para entrar y ver el show. But he pays once again to enter and see the show. Thank you.
Muy bien, el hombre se siente retado y él quiere mostrar que su show, que su realización es mucho mejor, es mejor. Él se siente, exacto, Jitsi, él se siente retado, challenged. And he wants to show that his performance is better. Pink Panther's behavior is really, el comportamiento de la pantera rosa es realmente molesta para el hombre, for the man. Yes. Es un comportamiento que molesta. Entonces, utilizamos un adjetivo que se tiene annoying. Pink Panther's behavior is really annoying for the man. El hombre se siente disgusted or disgusting. Yes, disgusted. Excelente. Disgusted. La audiencia está encantada con la realización de Pink Panthers. Is charmed. La situación es frustrante, entonces decimos frustrating. El hombre sigue entrando. Keeps entering. El se siente aterrorizado, terrified, y él escapa. And here, and it runs away. El hombre está sorprendido, él se siente sorprendido porque Pink Panther no está allá, no está ahí. Sorprendido, surprised. El hombre se siente preocupado, más no preocupante, worried. Sí, Álvaro, exacto, muy bien. Thank you.
El show es emocionante para la audiencia. Decimos entonces, exciting. Sí, Michelle, muy bien. El hombre está encantado de hacer, de mostrar un nuevo. Entonces, encantado y no encantado. Please to show a new trick. Yes. The audience is not satisfied with Pink Panther's show. Is that true? The audience is not satisfied. False. Yes, that is false. Very good. They are pleased. They are satisfied. La situación es exhaustiva y el hombre se siente frustrado. Exhausting, and the man feels frustrated. That is how he feels. Muy bien. Okay, let's continue. Exacto, sí, muy bien, excelente. Bueno, entonces de nuevo, en español a veces solemos confundirlos porque a veces se traducen de la misma manera. Eso sucede con el adjetivo aburrido. Podemos decir bored en inglés o podemos decir boring. Pero ya sabemos que bored se refiere al sentimiento que tiene una persona y boring se refiere a algo que causa que tú te sientas aburrido. Boring. Bueno, entonces aquí tenemos varias frases. What do you think Tom is thinking? ¿Qué piensas que Tom, qué crees tú que Tom está pensando? Estoy muy interesado. I am so not interested. No estoy muy interesado. Él me está aburriendo. Él es aburrido. Would someone please just get me out of here? ¿Alguien podría, por favor, sacarme de aquí? Wow, I am so interesting. Sí. Wow, yo soy muy interesante. What I'm saying is really interesting. Lo que estoy diciendo es realmente interesante. Él está interesado en lo que estoy diciendo. He is interested in what I'm saying. Again, so emotion verbs, adjectives. For those emotion verbs, we use adjectives that end in ed. So there are many verbs which have to do with emotions or feelings, such as excite, interest, amaze, irritate, horrify.
And many of these verbs can be modified to form adjectives. Hay muchos adjetivos, muchos verbos que se refieren a sentimientos. Esos verbos pueden ser modificados para convertirse en adjetivos. Por ejemplo, interesar, interesado o interesante. Interest, interested or interesting. Amaze, sorprender o sí, sorprender. Entonces digo amazed, estoy sorprendido o estoy en shock, me encanta, amazed. O amazing, algo que es genial, amazing. Irritar, irritate. Entonces lo puedo modificar para convertirlo en un adjetivo diciendo irritado o irritante, irritated or irritating. Horrify, puedo decir entonces horrified or horrifying. There are many pairs of adjectives that are derived from such verbs. Hay muchos adjetivos que se derivan de esos verbos. Por ejemplo, exciting, excited. Interested, interesting. Amazing, amazed. Y bueno, los otros que tenemos ahí. As you already know, when we talk about emotions or feelings, we divide people or things into two categories based on whether they cause the emotion, they are the source of that emotion, or they experience the emotion. That means the experiencer. Cuando hablamos de emociones o sentimientos, podemos dividir las personas o las cosas en dos categorías, basado en si ellos causan la emoción, si son la fuente de esa emoción, aburridos, él es aburrido, él es interesante, lo que él hace es emocionante, si ellos son la fuente, la causa de esa emoción, o si son ellos los que experimentan esa emoción. Exacto, Niger, sí, está muy bien. Entonces, si hablo de lo que causa la emoción, debo utilizar un adjetivo que termina en ing. Mientras que, si hablo de quién experimenta esa emoción o lo que experimenta esa emoción, utilizo un adjetivo que termina en ed. A source can be a thing or a person. And when we talk about a source, we use the ing form. La fuente de esa emoción puede ser una cosa o puede ser una persona. La película es terrorífica, terrifying. La película es emocionante, exciting, interesante, interesting. Entonces, si hablamos de la fuente, utilizamos the ing form. The contortionist was amazing. La contorsionista fue o estuvo genial, amazing, con ing. And usually, an experiencer is a person. An experiencer experiences the emotion or feeling. El que experimenta, entonces, siente o experimenta la emoción o el sentimiento. Una persona que experimenta es afectada por la fuente. When we talk about an experiencer, we use the ed form. Cuando hablamos del que experimenta, usamos the ed form. Él está aburrido, él está avergonzado, él está sorprendido con ed. The children were amazed. Los niños estaban encantados por la contorsionista. En este caso entonces no decimos amazing, sino que decimos amazed. Ella es la fuente y son ellos los que experimentan la emoción. Como estamos hablando de los que experimentan, decimos ed. Emocionados, encantados. Bueno, entonces tenemos la película. La película es la fuente de que ellas estén asustadas. Frighten significa asustarse. Recordemos que a partir de los verbos podemos formar adjetivos. Es decir que a partir de este verbo yo puedo formar los dos adjetivos. Frightened,
aterrorizadas, asustadas, o frightening, aterrorizante. Entonces, cuando hablo de la fuente, recordemos que utilizamos ing. La fuente es la película. Entonces decimos, la película está aterrorizante. Entonces, aterrorizante, recordemos que se dice o termina en ing. Decimos entonces, frightening. Y por eso las niñas estaban aterrorizadas. Como estamos hablando de la persona que experimenta el sentimiento, decimos aterrorizadas. Ede, the girls are frightened. Exacto, muy bien. Amuse. Amuse significa divertirse. Este verbo entonces lo vamos a convertir en dos adjetivos. La familia está divertida, porque el show está divertido. Entonces vamos a hablar primero del sentimiento que experimenta la familia. Recordemos que cuando hablamos de sentimiento, el adjetivo debe terminar en ed. Como ya terminan e, entonces simplemente agrego de. Digo entonces, esta familia está divertida, está divirtiéndose. Entonces digo amused, porque the TV show está divertido. El TV show es la fuente de la diversión que ellos tienen. Por eso utilizo ing, amusing. The TV show is amusing, and that is why this family is amused. Amused. Exacto. Sí, muy bien. Let's continue. Fascinate, tenemos el verbo fascinate. A partir de fascinate, vamos a formar dos adjetivos, fascinado y fascinante. Julian Beaver, street art, el arte de la calle de Julian Beaver es fascinante y yo estoy fascinado por su arte. Entonces, fascinante, recordemos que termina en ing, porque es la fuente de mi sentimiento. Entonces digo fascinante, fascinating. Y yo estoy fascinado. Soy yo quien experimenta ese sentimiento. Por eso utilizo un adjetivo que termina en ed. Yo estoy fascinado por el arte de Julian Beaver. I am fascinated. Yes, muy bien, Angie. So we say, Julian Beaver's art street art, is fascinating, es fascinante. Entonces, yo estoy fascinado, I am fascinated by Julian Beaver's street art. De nuevo tenemos un verbo, el verbo frustrar. Y a partir de ese verbo vamos a sacar dos adjetivos, frustrado y frustrante. La mujer está frustrada, ed. El computador, su computador es frustrante, su computador la frustra. Esa es la fuente de su sentimiento. Entonces decimos, the woman is... frustrated. La mujer está frustrada. The computer is frustrating. El computador está frustrante, es frustrante. Excelente, muy bien. Excite, emocionar.
A partir del verbo emocionar, excite, again, we're going to take out two adjectives, excited and exciting. Entonces, dependiendo del uso que se le dé, vamos a ver para cuál de los dos utilizamos excited o exciting. ¿Qué, what? ¿Qué es tan emocionante? ¿Qué es tan emocionante? ¿Qué es lo que causa esa acción? ¿Qué es lo que causa emoción? ¿Qué es tan emocionante? Estas personas, estas mujeres, están realmente emocionadas. Entonces, para decir emocionante, decimos exciting. Y para decir emocionadas, decimos excited. Muy bien. Very good. Emocionante, exciting. Emocionadas, excited. Ede. Bored. Este lo hicimos al principio. Bored. El profesor nos hace aburrir. Entonces decimos, el profesor es aburrido. Él es quien causa que estemos aburridos. Entonces, utilizamos la terminación ing. El profesor actúa aburridamente. Por eso decimos boring. The teacher is boring. Y como el profesor actúa aburridamente, como él es aburrido, boring, decimos que los estudiantes están aburridos porque él actúa aburridamente. So we say, this teacher is boring. El profesor es aburrido. Él actúa aburridamente, boring. Y estos estudiantes están aburridos, bored. Bueno, aquí a partir de confused podemos sacar dos adjetivos. Recordemos, confundido, confused. Alguien está confundido, se siente confundido, confused. Y algo que confunde, confusing. Terrify, podemos decir de alguien que está aterrorizado, terrified, ed. O podemos decir que algo es aterrorizante. Terrifying, con ing, aterrorizado, terrified, y aterrorizante, terrifying. And that's it. Muy bien. Bueno, finalmente, vamos a mirar un diálogo. Exacto, Niger, muy bien. Let's look at the dialogue. Lo voy a poner más grandecito para que lo vean. Muy bien. Bueno, aquí lo único que tenemos que hacer entonces es... Bueno, lo vamos a hacer juntos, pero lo vamos a hacer rápido para que podamos practicar el diálogo. ¡Wow! This is really interesting. Esto es realmente interesante. ING. Esto es realmente interesante. No lo creo. I don't think so. Estoy aburrido. Me siento aburrido. Entonces digo, bored. Come on, you two. Vamos ustedes dos. Let's go and see the fish. Vamos a ver el pez. Fish? Pez? Yes, fish. There are some really... Sí, hay varios realmente sorprendentes. Surprising. ¿Cómo puede un pez ser sorprendente? Surprising. How can a fish be surprising? Trust me, confía en mí. You'll find it. Lo vas a encontrar. You'll find it. Lo encontrarás absolutamente fascinante. Fascinating. Y no fascinado. That was, eso fue genial, eso fue amazing.
y no amazed, porque no me estoy refiriendo al sentimiento de una persona. Sí, lo fue. Yes, it was. Yo estaba fascinado. Fascinated. I was fascinated by all the different colors and shapes, por todas las formas diferentes y colores. Quiero ir a mirar los dinosaurios. I want to go look at the dinosaurs. Yes, sí, eso será emocionante, exciting. You guys go. Ustedes, chicos, vayan. I am going to have a drink in the cafe. Voy a tomar algo en la cafetería. Estoy realmente cansado. Tired. Ok, nos vemos después. Ok, see you later. Bueno, guys. So, the idea now is for us to practice this dialogue. La idea ahora es que practiquemos este diálogo y ya, that's it. So, do you have any volunteer? ¿Tengo algún voluntario para practicar el diálogo? Jessica? Okay, Vivian. Okay, let's do it. Bueno, Jessica, tú eres Ramón y Vivian, tú eres Alex. So go ahead. Okay. Wow, this is really interesting. I don't think so. I'm worried. Come on, you two. Let's go and see the fish. Fish? Yes, fish. There are some really surprising ones. How can a fish be surprising? Trust me. You'll find it absolutely fascinating. Perdón. How can a fish be surprising? Sorry. Hello, teacher. María Fernanda. Can you give me a moment to talk to people, please? Hello. María Fernanda. Señora, dime. No las escucho. No las estoy escuchando. María Fernanda, ¿me puedes dar un momento para hablar con los estudiantes, por favor? No sé, algo pasa con el audio de mi computador. Es que conecté el speaker y no. Ya. Hola. Someone wants to talk to the teacher. Yes, I do. Vamos a ver. Shall I call you? Sí, it's fine. Yo sí, pero... I just want to talk to the students. Yo sé que ustedes sí me escuchan, pero ustedes, yo no los escucho. I don't know why. Can you hear me? Hello? Okay, go ahead. ¿Sí? Okay. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, listo, ok, parece que María Fernanda tiene un problema con el audio. María Fernanda, pues, ya puedes, si quieres, para la grabación. You can, let me write it. Ahora sí los escucho. ¿Sí me escuchas? Sí. Uh-huh. Sí. Ok. Ya puedes grabar, ya puedes parar la grabación y la transmisión en vivo, por favor. Necesito hablar con los estudiantes. ¿Sí? Ok.